Bienvenidos al magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos en este recorrido por el proyecto vial más importante del país. Nuestro recorrido inicia hoy en el municipio de Pailitas. Después visitaremos Aguachica, Gamarra y Morrison en el Cesar. Pasaremos por San Alberto, Sabana de Torres, Cimitarra y terminaremos en Puerto Boyacá. La concesionaria Ruta del Sol les ofrece a los usuarios de la vía servicios de grúa, carro, taller y ambulancias, marcando a la línea gratuita nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Hemos adquirido una experiencia muy grande y ahora con la Ruta del Sol pues más todavía, porque nos capacitan de rato en las cuestiones del SENA, nos dan muchas capacitaciones muy buenas, que eso nos ayuda en nuestra propia vida y en la cuestión del trato con el pasajero y los clientes. La rocería es un proceso de mantenimiento rutinario, el cual consiste en cortar el césped que está sobre el derecho de vía. Está constituida por doble calzada, calzadas de 10.80 metros de anchos, que tiene dos carriles cada una de 3.65 con una berma externa de 2.50 y una berma interna de 1 metro. Queremos presentarles a los asistentes de la Ruta C desde el área ambiental cuál fue el proceso de licenciamiento que se llevó a cabo para la autorización de las actividades de la construcción de la segunda calzada. El municipio de Pailitas es nuestro punto de partida, un lugar donde la transformación de productos lácteos genera un gran desarrollo y las actividades comerciales, como restaurantes y depósitos de abarrotes, dinamizan la economía local. Cootrapay es una de las empresas aliadas en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Es una cooperativa con más de 20 años de experiencia que ha crecido gracias al proyecto vial. Construir uno de los proyectos viales más importantes del país, además de generar múltiples beneficios a las comunidades aledañas, también crea posibilidades para proveedores de la zona, que prestan bienes y servicios para la construcción de la nueva carretera. Hemos hecho unos grandes trabajos dentro de la comunidad, por lo menos como prestar el servicio en motocarro. Esta empresa inició en el año 1983 en Pailitas y ha crecido notablemente desde que la Ruta del Sol Sector 2 inició obras cerca de este municipio. En estos momentos pues tenemos 36 motocarros que de buena manera pues ahí aliviaría el empleo, porque estamos generando 36 empleos y lo estamos haciendo de una manera urbana. Además, cuentan con servicio intermunicipal que viaja desde Pailitas hasta los municipios cercanos. Tenemos un transporte de servicio especial para transportar los alumnos de las veredas y corregimientos del municipio. Me da un orgullo estar transportando en la cuestión de la cooperativa de Cootrapay, por la cuestión de que hago una obra social para la gente muy buena. Cootrapay ofrece diferentes servicios y uno de sus grandes aliados es la Ruta del Sol Sector 2. Hemos adquirido una experiencia muy grande y ahora con la Ruta del Sol pues más todavía, porque nos capacitan de rato en las cuestiones del SENA, nos dan muchas capacitaciones muy buenas, que eso nos ayuda en nuestra propia vida y en la cuestión del trato con el pasajero y los clientes. Tenemos cuatro buses que nos, también pues la Ruta del Sol nos dio la gran oportunidad de que entráramos a prestar ese servicio y que ellos también nos ayudaran a nosotros como una de las partes más cercanas de área de influencia de ellos. El transporte se ha modernizado bastante y el tiempo se nos ha generalizado bastante, y la cuestión de los carrotalleres y todas esas cosas en la vía.
La Ruta del Sol Sector 2 sigue generando beneficios y nuevos proyectos que redundan en desarrollo y progreso para el país y para los habitantes de los municipios y departamentos ubicados en la zona de influencia de los 610 kilómetros de oportunidades. Diferentes actividades se llevan a cabo para mantener la vía en buen estado. La Rosaría es una de ellas y en la siguiente nota les contamos de qué se trata. La Rosería hace parte de las actividades que se realizan a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2. Hablamos con uno de los integrantes encargados de este tema para que nos contara más acerca de este proceso. La rosería es un proceso de mantenimiento rutinario, el cual consiste en cortar el césped que está sobre el derecho de vía. Para llevar a cabo esta actividad se deben tener en cuenta varios pasos. Consiste en guadañas con pita o con cuchillas. Inicialmente empezamos con ese proceso y empezamos a tecnificar el proceso del mantenimiento rutinario a través de maquinarias. Estas son máquinas agrícolas que cumplen con todas las normas de seguridad. Nosotros actualmente tenemos el aditamento que es la desbrozadora, que son unas cuchillas diminutas en estilo rodillo que van cortando el césped. También contamos con una cortamaleza, que es básicamente una cuchilla mucho más grande para cortar el pasto más espeso. El desmonte de la vegetación localizada en las zonas laterales a la doble calzada tiene varios beneficios. Las ventajas que tenemos sobre estos equipos es que podemos hacer un mayor rendimiento en el trabajo, una mayor productividad y adicionalmente exponemos menos el personal que realiza el mantenimiento rutinario en esa actividad. Estas labores se llevan a cabo diariamente para mantener el buen estado y brindar seguridad a la vía por la que viajan miles de turistas y usuarios de diferentes partes del país. Dejamos el municipio de Pailitas y continuamos nuestro viaje hacia el sur. Hacemos una parada en una de las obras más importantes de la Ruta del Sol Sector 2, la Circunvalar de Aguachica en el Cesar. Mejorar la movilidad y la seguridad vial de los usuarios es una prioridad para la concesionaria Ruta del Sol Sector 2. La Circunvalar de Aguachica es una de las grandes obras que ya está en funcionamiento de los usuarios. La Circunvalar de Aguachica, inaugurada el 15 de mayo de 2015, ha mejorado la movilidad y seguridad vial para los usuarios. Está construida desde el PR65+600 hasta el PR70+400 y está construida por el lado oriental del municipio de Aguachica. El diálogo y la concertación han sido fundamentales para la construcción de la circunvalar que permite un flujo vehicular de doble calzada entre San Alberto y La Mata. Completamente está cumpliendo con la normativa y lo especificado en el manual de diseño del INVIES. Las características técnicas ofrecen un viaje placentero para los usuarios. Está constituida por doble calzada, calzadas de 10.80 metros de ancho, que tiene dos carriles cada una de 3.65 con una berma externa de 2.50 y una berma interna de 1 metro. Los beneficios son evidentes, se agilizan los tiempos de recorridos, se fomenta el ahorro en los gastos de operación y mantenimiento de los vehículos por las excelentes condiciones de la vía y aumenta el número de viajeros que se desplazan por el corredor vial. Se construyen rodeando los centros poblados para garantizar la funcionalidad y la operación de la doble calzada, ya que estos proyectos se diseñan con una velocidad de diseño que es mucho mayor a si se pasara por un centro poblado. Esto hace que se garantice la seguridad del usuario de la vía, la seguridad de la comunidad, evitando atropellamientos, accidentes. Es un proyecto que acorta muchísimo los tiempos de operación, ya que el municipio de Aguachica cuenta con una longitud aproximadamente de 2.5 kilómetros y esto hace que facilite la operación y la movilidad del usuario. Con una inversión superior a los 22 mil millones de pesos, la Circunvalar de Aguachica se convierte en una obra indispensable para agilizar aún más el recorrido de los viajeros en su paso por el departamento del Cesar. Hacemos nuestra primera pausa institucional, pero al regreso esperen. La celebración del Día del Transportador y el Día de la Virgen del Carmen en Gamarra Cesar.
y la historia de Narly Sánchez, supervisora de mantenimiento de la concesionaria Ruta del Sol. Ya regresamos. Ahora viajamos por la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, para dirigirnos a un municipio donde la celebración del Día de la Virgen del Carmen es una de las fiestas principales del año. Los habitantes de Gamarra celebraron el Día del Transportador y de la Virgen del Carmen. Acompañamos estas festividades religiosas que fueron apoyadas por Consol. Como es tradición en el municipio de Gamarra y en diferentes partes del país, se celebra cada 16 de julio el Día de la Virgen del Carmen, un festejo que está acompañado por los transportadores de distintas partes de la región que la han convertido en su protectora. Primero se celebró la Santa Eucaristía, seguido se hizo el desfile de las chalupas, que es el transporte fluvial, y ahora se va a realizar un desfile de los carros, los taxis, que los transportadores del municipio. Los transportadores colombianos la adoptaron como su patrona por la protección e intercesión que se le atribuye a la Virgen del Carmen en situaciones de peligro. Yo pienso que la patrona de nosotros, la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores, es a nivel nacional. Y lógicamente este evento se llevó con una preparación muy grande. Estamos preparando este evento de hace casi 3 meses para que la región y la comunidad gocen de una fiesta sana. Para nosotros es muy importante porque el día de hoy festejamos el Día de la Patrona, el Día de la Virgen, la que nos protege por donde vamos, por carreteras, donde vamos ella siempre nos protege. Consol estuvo presente en estas festividades con rosarios, refrigerios y banderas alusivas a la Virgen del Carmen. Las personas pues muy agradecidas, agradecimiento total porque siempre encuentran el apoyo en Consol para cualquier clase de actividad que ellos vayan a realizar. Para nosotros es muy importante en el momento que se está situando a Gamarra a nivel nacional sobre los grandes parámetros del gobierno central, que una empresa como Consol, como Ruta del Sol, estén vinculados directamente con nosotros, los transportadores, y no solamente con los transportadores, con toda la comunidad. La Ruta del Sol Sector 2 busca promover la cultura en los municipios ubicados en sus zonas de influencia. Hablamos con Narly Sánchez, supervisora de mantenimiento de la concesionaria Ruta del Sol, para conocer su historia, que inició hace 6 años, aquí, en el proyecto vial más grande de Colombia. Narly Sánchez ingresó como secretaria a la concesionaria Ruta del Sol hace 6 años. Hace un año aproximadamente me desempeño como supervisora de mantenimiento. El cargo de supervisora de mantenimiento representaba un reto muy grande para Narly. Mi cargo se refiere más que todo a estar pendientes de las empresas contratistas de la concesionaria, que hacen parte de la rosería o mantenimiento rutinario. Mi líder me permitió estudiar. Terminé mis estudios como tecnóloga en obras civiles y construcción. Por ello me ascendieron al puesto de supervisora de mantenimiento. Ella, que vive en Aguachica hace más de 23 años, se considera una persona orgullosa de su tierra morrocoyera. Tierra que le ha dado la oportunidad de crecer personalmente, de la mano con la Ruta del Sol Sector 2. Vivo con mi esposo y con mi hija en una casa que, gracias a la contribución o al trabajo, a la oportunidad brindada por la concesionaria, pudimos adquirir. Actualmente pues la estamos cancelando, la estamos pagando y estamos muy bien, estamos muy, muy cómodamente en esa casa. Sus compañeros de trabajo resaltan algunas de las muchas cualidades que tiene Narly. Perfecta, trabajadora, yo creo que su
perfil de persona la empata mucho con lo que es el trabajo que nosotros necesitamos. Es un trabajo muy insistente, es un trabajo rutinario, entonces hay que estar todo el día ahí encima. Es una persona muy agradable, un buen genio, muy tratable. Y pues creo que la relación ha sido muy buena, mucha empatía con ella. Como Narly, son muchas las personas que han ascendido, que han mejorado su calidad de vida y que agradecen la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen. Se realizó el cierre ambiental de la cantera San Miguel en Puerto Boyacá y la Ruta del Conocimiento se llevó a cabo con algunos estudiantes de la UIS. Ya regresamos. Dejamos el departamento del Cesar, pasamos por San Martín y San Alberto, seguimos por Sabana de Torres, La Lizama y Puerto Araujo en Santander, y nos detenemos en Puerto Boyacá. Después de que las canteras cumplen con su objetivo de proveer materiales para la construcción de la doble calzada, se clausuran de manera responsable y se dejan en excelentes condiciones ambientales. Para la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 se necesitan las canteras, que son los lugares de donde se extraen piedra, arena y otros materiales. Para este licenciamiento ambiental se requiere el estudio de impacto ambiental, en el cual nos da el aval de qué medidas debemos tener para el manejo de la cantera posterior a su explotación. Lo primero que se hace para ubicar el sitio de una cantera es una exploración para determinar la calidad y la cantidad de materiales que hay en el lugar. Bueno, generalmente se hacen estudios de la parte biótica y abiótica, se hacen los inventarios forestales, toda esta información se hace llegar a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales con el estudio de impacto ambiental para que nos otorguen la licencia ambiental de explotación. Se tienen en cuenta varios factores antes y después de intervenir las canteras. Antes de nosotros iniciar el proceso de explotación, es de vital importancia hacer los aforos del agua, calidad del aire y calidad de ruido. Este tipo de información se hace antes, durante y después de la ejecución. La cantera San Miguel es una de las que se ubica a lo largo de la vía, de la cual se extrajeron algunos materiales para la obra, pero actualmente está en etapa de recuperación. El material era apto para cuerpo de terraplén. Se utilizó cal para utilizarlo como corona de terraplén, ya que la corona tiene unos requerimientos de calidad mayores a los del cuerpo. Cuando se termine la obra, se adelantará la recuperación ambiental del lugar para dejarlo en las condiciones en las que se encontró. Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, visitaron las instalaciones de la Ruta del Sol Sector 2 para conocer de cerca cómo se desarrolla el proyecto y poner en práctica los conocimientos aprendidos durante su carrera. La Ruta del Conocimiento de CONSOL es un programa que se desarrolla a lo largo de la vía para dar a conocer algunos detalles del proyecto vial e identificar los beneficios que esta construcción trae para el país. Ruta C es un programa institucional que significa la Ruta del Conocimiento. Su objetivo es traer a estudiantes en pregrado y posgrado de carreras afines a la obra civil, también de empresarios, para que conozcan los avances del proyecto. Nosotros queremos presentarles a los asistentes de la Ruta C desde el área ambiental cuál fue el proceso de licenciamiento que se llevó a cabo para la autorización de las actividades de la construcción de la segunda calzada. Para CONSOL, que los empresarios y estudiantes universitarios participen en el programa Ruta del Conocimiento es de vital importancia. Iniciamos en abril del 2015, y al momento llevamos la participación de 13 grupos con un total de 321 participantes. Hemos tenido también un grupo de empresarios de Manizales. Los estudiantes de Ingeniería en Obra Civil de la Universidad Industrial de Santander, UIS, participaron de este programa en el municipio de Puerto Boyacá.
la visita es en la parte especial, en la parte de taludes, ¿no? Pero igual el proyecto muestra todo lo que tiene que ver con plantas, todo el recorrido en la parte de puentes, de obras de drenaje, de asfalto, bases, subbases. Este tipo de vivencias pues hace que los estudiantes empiecen un poco a tratar de integrar todo eso en cómo podemos ser útiles a la sociedad construyendo obras. Me pareció muy interesante debido a que pues una de las líneas que más me llama la atención de mi carrera es esa, pues los pavimentos, el suelo y eso, entonces pues siento que me ha aportado mucho respecto como a la decisión de por qué rama, qué rama terminar eligiendo. Este programa une la práctica con la teoría y permite una cercanía con las empresas y las universidades de todo el país. Si desea conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @ Ruta del Sol, en Instagram, concesionaria Ruta del Sol, o ingrese a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descargue nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Diego Alvarado y los espero dentro de 15 días para seguir conociendo los avances de obra, los programas del Plan Social Básico y las historias de las personas que viven y transitan por estos 610 kilómetros de beneficios y oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.